Desde vuestro encuentro con el fantasma en la casa de la bruja, os habéis visto obligados a replantearos todo lo que sabéis sobre la vida y la muerte. Que Zaya Mason murió hace más de 200 años, pero su espíritu permanece en la niebla espectral, la misma que encontrasteis en la mansión de Joseph Mayer. Hay una pregunta que os ronda la cabeza cuando examináis los acontecimientos que se han sucedido: ¿permanece el espíritu debido a la niebla? ¿O es su presencia lo que provoca la niebla? ¿Cuál es la enfermedad y cuál el síntoma? Cuanto más profundizáis en la historia de brujería y persecuciones de Arkham, más inquietud sentís. Noche tras noche os asaltan terribles sueños de muerte, podredumbre, culpa y pecado. En esta ciudad habita un mal que ha permanecido mucho tiempo oculto en la oscuridad del pasado de Arkham. Y lo que es peor. Vuestra investigación ha llegado a un punto muerto. ¿Creéis que si podéis encontrar el aquelarre de brujas que visteis en el bosque aquella fatídica noche, podríais descubrir más sobre que Zaya Mason o este mal innombrable? Durante vuestra rutina de cada mañana veis uno de los titulares más pequeños del periódico de hoy. ¿Apariciones de fantasmas en la colina del ahorcado? Los residentes de la periferia afirman haber visto formas humanas en la espesa niebla que surge del arroyo del ahorcado. No puede ser una coincidencia, ¿verdad? Entonces os dais cuenta de algo. Si lo que buscáis son las brujas, el único lugar en el que podéis estar seguros de encontrarlas es a dos metros bajo tierra, en el lugar donde las declaradas brujas fueron ejecutadas hace tantos años. Puede que buscar espectros en un cementerio no sea la apuesta más segura, pero no estáis seguros de que nadie pueda seguir estando a salvo en esta ciudad. Hola amigos, bienvenidos a ¿A qué se juega? Soy Etco y seguimos jugando a Arkham Horror, el juego de cartas o el LFG para los amigos. Vamos a jugar el escenario La Paga del Pecado, que es ni más ni menos el cuarto escenario del ciclo El Círculo Roto. Veamos si esta vez no hago el pena, como hice en el episodio anterior, y consigo pues hacer un papel un poquito más digno, porque nuestra sectaria de, eh, redimida, perdón, Diana Stanley, está ya un poco hasta la cornilla del señor etco Acordaros que tenemos ya dos traumas físicos, así que en lugar de con 7 de resistencia, vamos a empezar con 5. Cuidadín, que Diana cada vez está un poquito un poquito más tocada, ¿vale? Venga, vamos un poquito a la preparación rápidamente. Solo quería recordaros que no tenemos, eh, no tenemos ninguna experiencia para gastar. No he, me he cambiado absolutamente Ninguna carta de mi mazo, así que es exactamente el mismo mazo que llevaba en el escenario anterior, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos ya a la preparación, que ya veréis que este escenario, como, como habéis podido oír en la preparación, pues nos vamos al cementerio de Arkham, nos vamos a la colina del ahorcado, porque parece ser que los vecinos han visto cosas raras en la niebla. Y nosotros sabemos que las brujas, eh, cuando fueron ejecutadas en Arkham, pues fueron enterradas ahí en ese campo santo, y tenemos que ir a intentar contactar con ellas de alguna manera, como la que la que vimos en el bosque del primer escenario. Y a ver si así conseguimos saber un poquito más sobre que es Mason y a ver qué demonios está pasando en Arkham. Pues venga, vamos ya a la preparación. Aquí tenemos los lugares que conformarán el, el propio cementerio, ¿de acuerdo? Luego ya los colocaré como nos sugieren, pero que sepáis que tenemos dos copias del patíbulo, dos copias de las tumbas de herejes, dos copias del ático de la capilla y dos copias de la cripta de la capilla. Y luego tenemos la capilla abandonada, los campos encantados y el arroyo del ahorcado. Estos tres van a jugar seguro. Los dejo aquí. Y ahora nos dicen que de estos lugares de aquí tenemos que elegir una copia al azar y la otra se va de la partida. Esto va muy bien para dar más variedad al escenario. Quizás si jugamos con esta hoy, pues el siguiente día se puede jugar con esta y cambian un poco los efectos, ¿de acuerdo? Ahora diréis, hostia, os que puedes escoger el que te convenga más. ¿Sabéis qué pasa? Que estos lugares por detrás, ¿vale? Eh, son eh, el mismo lugar pero espectral. Ya veréis cómo cambia la cosa durante este escenario, pero eh, siempre está revelado, así que no puedo no puedo no saber lo que hay detrás, ¿vale? Así que mirad. Voy a voy a coger este, voy a coger sin mirar, eh, mira, voy a coger este, voy a coger este, este fuera, y voy a coger a ver, este de aquí, vale. Pues venga, estos de aquí se van, y estas serán las, mis copias que van a jugar en esta partida acá. Recordad que por detrás son espectrales y de momento no tenemos que mirarlos. Tendremos que colocar todos estos lugares con su, digamos, con su lado normal boca arriba. Y nosotros vamos a empezar en el arroyo del ahorcado, si no recuerdo mal, sí, el arroyo del ahorcado, vale. Pero esto ya lo colocaré luego cuando vayamos a montar el escenario. ¿Qué más nos dicen? Fijaros que también tenemos aquí seis cartas de un enemigo llamado hereje de acuerdo de estas seis cartas van a jugar cuatro y dos se van a ir con el mismo propósito dar un poco de variedad al escenario por delante son todas exactamente iguales pero fijaros que por detrás no enseño spoilers ni nada son todas distintas todos los textos son distintos y es la manera ya veréis de avanzar en el escenario digo esto porque este escenario sí que lo he probado antes de antes de grabar este vídeo vale y os de, y diréis por qué etco pues porque iba tan a ciegas tío me estaba dando tanto por culo esta, esta campaña que dije voy a ver un poquito a ver de qué va la cosa más que nada para intentar no hacer el pena de la manera que lo hice en el escenario anterior. Así que vamos a probar. A ver si al menos pasamos de acto, tío. Porque es que no pasé del acto 1. No pasé del acto 1 con las ratas de la casa de la bruja. Aún me duele. Aún me duele. Venga. Voy a quitar estas dos de aquí, por ejemplo. ¿Vale? Y estas cuatro de aquí son las que van a jugar. Pero de momento la preparación nos dice que se ponen aparte. Pues muy bien. Se ponen aparte junto con otras cartas que son la red espectral. Eh, el agarre del vigilante. Y el vigilante espectral que ya lo conocemos. ¿De acuerdo? Otra cosita para la preparación. Aquí tenemos el resto de cartas de encuentros. Pero ojo. En este escenario vamos a jugar con dos mazos de encuentros, un mazo de encuentros normal, el de toda la vida, y un mazo de encuentros espectral. Para montarlos tenemos que buscar todas las cartas del mazo de encuentros y separarlas por las que no tienen la palabra clave espectral y las que sí lo tienen, ¿vale? Todas estas son espectrales, todas estas no son espectrales y básicamente tenemos que hacer eh, dos mazos de encuentros, ¿vale? Yo ya me los separaré de manera que sepa cuál es cuál, M más o menos os lo tenéis que organizar para no confundiros, pero la regla del juego es que si estamos en un lugar espectral eh, todo lo que tenga que ver con mazo de encuentros se robará del espectral, y si estamos en un en un lugar normal, como sería por ejemplo al principio de la partida, robaremos del mazo eh, de encuentros normal de toda la vida, ¿vale? Pues aunque bueno, así si me dejáis eh, medio minuto, voy a mezclar los dos mazos de encuentros, ¿de acuerdo? El espectral y el normal. Y vamos ya a pasar a, a robar nuestra primera mano y a, ver, y a ver qué nos cuentan con este escenario: La Paga del Pecado. Pues venga, cortecito. Esta para aquí y golpecito. Este es el espectral, este es el normal. El espectral me lo voy a poner horizontal para no liarme tanto y el de toda la vida será el que está en vertical, como toda la vida. Pues venga, vamos a leer de qué va esto, ¿de acuerdo? Robaremos nuestra mano inicial y ya voy a colocar todos los lugares. Vamos a montar aquí el, el cementerio de Arkham, eh, teniendo en cuenta la, la sugerencia que nos da la guía de campaña para montar los lugares. Vamos allá. Bien, pues aquí tenemos el plan 1A, el ahorcado 12. Telita dice, ríndete al camino del sacrificio. Considera lo bueno de todo antes de actuar. Suéltalo. Pues muy bien. Avanza con 8 fichas de perdición. No tiene ningún tipo de instrucción extraña, así que iremos jugando normal, ¿de acuerdo? Y cuando tengamos 8 aquí, pues ya le daremos la vuelta. Y aquí que tenemos, acto 1A, en persecución de los muertos. Nos dice así, ¿habéis venido a la colina del ahorcado a investigar las noticias sobre avistamientos de fantasmas y extrañas actividades en el bosque durante las últimas noches? Y también para saber más sobre las brujas que se ocultaron en el pasado de Arkham. Brujas que han vuelto a surgir de entre las sombras en pos de algún impío propósito. Y aquí simplemente nos dice que no se les puede dar la vuelta a los lugares, ¿de acuerdo? Pues venga, no lo podremos hacer. Así que en principio vamos a empezar con los lugares normales y vamos a poder hacer avanzar el acto cuando tengamos eh, tres pistas por investigador. En nuestro caso, por supuesto, tres pistitas. Pues venga, vamos a robar ya la mano inicial y vámonos a adentrarnos al cementerio de Arkham. Bien, pues aquí tenemos el cementerio de Arkham y Diana va a empezar en el arroyo del ahorcado. Empezamos siempre aquí y como ya está revelado, va con una pista, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos la capilla abandonada, en esta parte de aquí tenemos la capilla, la capilla abandonada empieza con dos pistas, aquí tenemos cero y aquí cero, y aquí también tenemos cero en el patíbulo, cero en las tumbas de los herejes, pero en los campos encantados también aparecen dos písticas, ¿de acuerdo? Así que ya tenemos por dónde empezar a investigar como mínimo. Pues muy bien, esto ya nos permitiría, si acaso, empezar a robar nuestra mano inicial, ¿nos ¿no parece? Así que venga, ya sabemos que la información oscura forma parte de nuestra mano. Así que vamos a mezclar nuestro mazo. Y nada, nos vemos en un momentito y empezamos a robar cartitas. Va. Pues venga, aquí lo tenemos. Cortecito. Y vamos a robar 5 cartas. Venga, 1, 2, 3, 4, 5. Os quería decir una cosa, tío. He estado entendiendo mal cómo funcionaba la daga del crepúsculo de, de Diana. Ahora ya sé cómo tengo que utilizarla, creo. Ya sé cómo tengo que utilizarla. ¿Qué tenemos? Pues mirad, preparado para lo peor, bien para buscarla, negar la existencia, la hoja del crepúsculo, ahí la tengo, iniciada en lo arcano y rosario sagrado. O sea, creo que no hay mejor mano inicial. Para Diana eh, en este juego, ahora mismo, ¿eh? De momento, al menos con lo que llevo yo. Así que mirad, me voy a quedar estas seis cartas. Por supuesto, no voy a hacer Mulligan. Dejadme que coloque esto por aquí para que se vea bien en todo momento. Aquí tengo mi mazo y aquí tenemos nuestra mano. Así que ya podremos empezar con nuestra fase de investigación. Solo antes de continuar, solo quería comentaros una cosita. Este es el mazo de encuentros normal, ¿de acuerdo? Este es el espectral. Cada uno tiene su, propio, su propia pila de descartes, ¿de acuerdo? No hay que descartarlas todas al mismo sitio. Importante. Hay que tenerlo en cuenta, pues venga, voy a hacer un, voy a reencuadrar, voy a mirarme bien la mano que me ha tocado, solo eh, para ver que, cuál puede ser mi primer movimiento y a partir de aquí, pues ya vamos a jugar, venga, vamos a ver si Dayana esta vez tiene un poquito de suerte buscando brujas por el cementerio, tío venga, pues vamos con la primera ronda, ya sabemos que los mitos nos lo pasamos por el arco del triunfo, así que vamos directamente a la, a la fase de investigación, y mirad, voy a gastar dos acciones de golpe, y todos mis cinco recursos, y vamos a bajar la hoja del crepúsculo como primera acción, y el rosario sagrado como segunda acción ¿De acuerdo? Así ya tenemos uno más de cabezón. Vamos con dos ya y tenemos la hoja del crepúsculo. Y os diré ¿por qué, por qué la usaba mal, porque pensaba que todo esto de aquí, todo este texto de aquí, solo se podía usar cuando atacabas con ella, pero no, esto lo entendí yo mal. Esto simplemente es una acción: combatir. Puedes usar el cabezón en lugar de la fuerza del puño para atacar. Bien, luego nos dice: puedes jugar o asignar cartas de evento y de habilidad que estén bajo Diana Stanley como si estuvieran en tu mano, o sea, hay que pagarlas, pero no atacando, sino si yo estoy así y de repente tengo aquí eh, debajo de Diana un anular daño y alguien me hace daño, yo puedo hacer esto, agotar, mirar las cartitas. Me cojo la carta que me interesa, la juego, la pago si cuesta dinero y me anulo ese daño. Lo que sí que no puedo hacer es volver a colocarla debajo de Diana Stanley. ¿De acuerdo? Esto es, digamos, el precio que tienes que pagar por hacer este truquillo usando la hoja del crepúsculo. Fijaros que aquí nos dice: eh, no puedes usar, eh, no puedes activar la capacidad de reacción de Diana Stanley al jugar o asignar una carta de este modo, que sería, ya lo sabemos, colocarla debajo suyo. ¿Vale? Pero bueno, es lo que tiene la hoja del crepúsculo, así que ni tan mal. Pues muy bien, me queda una acción. Necesitamos tres pistas. Aquí tenemos un velo 4. Y aquí nos dicen, el estrecho y poco profundo arroyo brota de un manantial natural cerca de la cumbre de la colina del ahorcado y llena el bosque circundante de un leve y pacífico borboteo. El arroyo serpentea colina abajo en dirección sur, formando la frontera occidental del distrito de la periferia de Arkham. Y aquí podemos gastar una acción y desistir. ¿Quién tuvo esa brillante idea? yo ahora mismo podría acabar el vídeo, desistir y, como mínimo, no llevarme un trauma, un trauma extra, pero entonces no sería divertido. Así que vamos a jugar, venga. Eh, iría con tres. Iríamos con tres pa 4, eh. Con tres pa 4, esto es muy. Esto es muy difícil. Esto es muy difícil. Y iríamos a menos uno. Pero a lo mejor podríamos tener un poquito de suerte. ¿Qué os parece? A ver, a ver, tenemos que mirar qué hacen los simbolitos. Menos x es menos, menos es 1 más la cantidad de copias de asuntos inacabados que hay en la zona de victoria. Sería menos 1. Menos 3, menos 3 y menos 2. Bueno, esto de último de aquí no lo usamos porque no tenemos esta, esta ficha en la bolsa. Buah, menos 3, menos 3 y menos 1. Es decir, no. Nuestras, nuestras probabilidades de eh, investigar con éxito tenemos que aceptarlo. Son muy escasas. Son muy escasas. Así que a lo mejor lo que podría. Lo mejor que podría hacer quizá es venir a la capilla abandonada, donde el velo es 2, ¿de acuerdo? Y dice, durante la fase de mitos, cada investigador que esté en la capilla abandonada recibe menos uno a cada habilidad, pero solo durante la fase de mitos. Venga, va, me voy a ir aquí, ¿vale? Vamos a gastar nuestra última acción y así luego intentaremos investigar aquí con el velo 2, que como mínimo nos da bastantes más posibilidades. Pues muy bien. Fase de enemigos, no tenemos nada. Volvemos a la fase de volvemos a la fase de mantenimiento así que venga reiniciamos nuestras tres acciones robo una carta pum una linterna mira para bajar el velo fantástico gano un recurso menos da una piedra y ahora ya podríamos ir a la primera fase de mitos no eh, porque tengo una dos tres cuatro cinco cartas en mano pues venga eh, colocamos uno de perdición ya sabemos que avanza con ocho y robamos del mazo de encuentros normal pues venga, fijaros, una iniciada de la que la re. Hostia, pues qué bien. Se nos enfrenta, es una brujita, humanoide. Revelación, descarta las dos primeras cartas del mazo de encuentros. Recordemos que como estamos en un lugar normal, tiene que ser el mazo de encuentros normal. Si este efecto hace que el mazo de encuentros se quede sin cartas, roba la primera carta maleficio de la pila de descartes de encuentros. No es así. Esta señora se nos enfrenta, ¿de acuerdo? Y ahora eh, tenemos que descartar las dos primeras cartas del mazo de encuentros. Pues venga, descartamos esta de aquí y descartamos esta de aquí y con su propia pila de descartes, muy bien pues nada, será cuestión de meterle, tiene 2, 2 y 2 por suerte no tiene represalia así que podemos intentar pegarla lo que pasa es que ahora mismo, si vamos con la hoja del crepúsculo iríamos a 2 para 2, pero si vamos con puño, vamos a 3 para 2 así que evitarla sería un 3 para 2 también, pero es que me interesa quedarme aquí para intentar investigar, ¿no os parece? ¿no os parece? venga, ¿le vamos a meter o qué? va, le metemos no sé si ya estoy empezando bien o no, pero voy a probarlo venga, 3 para 2, vamos Estamos en un más uno, más uno, más uno, más uno, más uno. Amísima, pues venga. Le hacemos un daño y muere con uno más. Pues venga, vamos a gastar nuestra segunda acción. ¿Dónde estás? Aquí. Nuestra segunda acción, me voy a quedar con una. Vamos a hacer lo mismo. Venga, tres para dos. Tres para dos. No tengo nada que me ayude, ¿no? Sí, voy a, voy a usar esta. Voy con este puñito de aquí, ¿de acuerdo? Usamos esta carta para chutarnos. Vamos a cuatro para dos. Venga, es un más dos. Venga, Dayana, tú puedes, amiga. Más dos. Cero, fantástico. La he desperdiciado, se podría decir, pero esta señora se va para su casa. Muy bien. Y nos queda una acción y vamos a usarla para investigar aquí, por supuesto. Vamos con tres para 2 Tres para 2, Tampoco tengo dinero para bajarme la linterna. Así que vamos a tres para 2, Estamos en más uno. Venga. Primera pista. La veo, la veo. Pues mira, tablilla. Menos 3 Menos tres. Ya empezamos, ya empezamos. Si fracasas, activa la capacidad obligado de una copia de asuntos inacabados de tu zona de amenaza, como si fuese el final de la ronda. Como no tengo ninguna pues Entiendo que no pasa nada, pero por supuesto, eh, fallar la prueba la fallo. Pues muy bien, pues venga, vámonos a enemigos. Por suerte, nos hemos librado de la iniciada de la que así que podemos ir directamente a robar nuestra cartita que tenemos. Me las he visto en peores, fantástico. Ganamos un rigorcito, sí, señor. Y ahora, por supuesto, pues ya pasamos a una nueva fase de mitos. Venga, vamos allá, pum, pim, y que no sea nada, por favor. Otra iniciada de la que la Pues venga, ya sabemos cómo va esto. Hombre, me la podría quitar de encima. Me la podría quitar de encima con la información oscura, ¿eh? Nos la podríamos quitar de encima. Y si nos la quitamos de encima, eh, nos, chutaremos, nos chutaremos uno más el cabezón. ¿Sabéis qué? Voy a hacerlo. Venga, voy a hacerlo. Voy a gastar esto. Es una carta rápida, ya lo sabemos. Y nos dice, cuando robes una carta del mazo de encuentros. La descartas, cancelas todos sus encuentros, la descartas y vuelves a mezclar el mazo. Y esta carta se irá aquí, debajo de Diana Stanley. No sé dónde colocarla. Aquí y a ver nuestro super dado. Se ve bien, ¿no? Pues tenemos un 1 aquí. Muy bien, pues venga, cogemos el mazo de encuentros. Y la iniciada de la que pues se va para su casa. Porque ya hemos perdido el tiempo eh, lidiando con una. Así que vamos a intentar eh, poder gastar como mínimo todo nuestro turno intentando investigar por aquí. ¿Vale? Eso sí, ni un recursito, amigos. Ni un recursito. ¿Eh? Un recurso, que como hemos hecho subir libir lo que, ya sabéis que subir libir lo que hace que ganemos un recurso y robemos una carta una vez por fase. Interrogar. Hostia. Me hubiera ido perfecto. Me hubiera ido perfecto tener a esta señora aquí para interrogarla y ganar pistas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto ha sido la suerte de, de robar. Venga. Mirad, podríamos... Podríamos... Esto casi mejor gastarlo con, con un sitio de velo de de lo alto, ¿no? ¿Sabéis qué? Voy a gastar. Oh, tampoco tengo el recurso para hacerlo. Así que nada. Venga, 3 para 2. Vamos a investigar. 3 para 2. Voy a gastar el interrogar también. Venga, 3 para 2. Es un 4 para 2, ¿vale? Más 2, más 2, más 1. Venga, una pistita para Dayana. Ya tenemos una de las tres que necesitamos, amigos. Eso, esto está hecho, esto está hecho. Segunda acción. Vamos a hacer lo mismo, pero tengo algo para descartar en mi mano. Hombre, tengo que negar la existencia, pero no sería la mejor manera de usarla, la verdad. Vamos a ir, vamos a ir con lo opuesto. Venga, tres palos. Vamos, Dayana, tú puedes, amiga. Más uno. Venga, Dayana, más uno, más uno. Amísima, coño. Mira, mira. Ya tenemos este lugar despejadito, vale. La capilla abandonada ya está despejada y ahora podemos ir desde aquí podemos ir aquí o aquí pero como no hay pistas no nos interesa nos interesaría quizá podemos llegar fijaros hasta los campos encantados que tienen un velo 3 que siempre es mejor que un velo 4 y sería nuestra última acción pues muy bien lo dejamos aquí nos quedamos con cuatro cartas en mano y pasamos enemigos por supuesto no hay así que vamos a fase de mantenimiento cartita por favor por favor el secreto terrible tío mira. Yo me cago en todo, tío, con esta carta. Mirad, voy a pillar uno de horror, ya sabéis que tenemos que descartar las cartas que hay debajo, pero es que me interesa conservar esta de aquí porque es muy buena, ¿vale? Y como tengo la hoja del crepúsculo, ya me va bien, ya me va bien. Aunque ahora que tengo esto, esta no puede ser cancelada. Buah, buah, cuidado, cuidado. Cuidado. Fijaros con lo que con lo que voy a hacer. Recupero esto porque este este combo me lo enseñaron en el grupo de Telegram. Fijaros que esta carta dice, "No puede ser cancelada", ¿de acuerdo? Vale. Yo no la cancelo. Pero si juego, negar la existencia nos dice, rápido, juega esta carta cuando una carta de encuentro o una carta de enemigo, mierda para mí, porque no es una carta de encuentro ni una carta de enemigo, ¿vale? Nos dice, ignora ese, ese aspecto, no lo cancelas, lo ignoras. ¿Pero qué pasa? Que aquí lo dice, amigos de Telegram, ¿eh? Una carta de encuentro o una carta de enemigo. Esto no es ni una carta de encuentro. Ni es una carta de enemigo, es una debilidad que forma parte de mi mazo. Así que me la tengo que comer sí o sí. Así que no gasto negar la existencia. Me como, eh, me como el horror, ¿de acuerdo? Y así conservo esta cartita aquí con el más uno eh, chutado en, la, en el cabezón. Pues muy bien. Y esto, amigos, os recuerdo que era mi robo de carta, el robo bueno. Ahora vamos a. Mitos. Pues venga. Vamos a mitos. Eh, robo de aquí, ¿no? Sí, este es el mazo bueno. Pues venga, ¿qué tenemos? La luz de la tumba, fijaros. Sepultura, tío. Siempre me ha hecho gracia esta, esta ilustración porque, como me gustan sepultura, ¿sabes? Pues siempre pensaba más, usan las mismas letras que el logo de la banda, es una pasada. Revelación: si la luz de la tumba se roba del mazo de encuentros estándar, así es, añádela al mazo de encuentros espectrales, baraja este y luz de la tumba obtiene oleada. Pues venga, al mazo espectral, ya ves que encima empezamos a mezclar cartitas de mazo. Pues venga, las vamos mezclando así como si no hubiera un mañana y recordemos, gana oleada. Pues mirad, corto por aquí y esto significa que tenemos que robar otra cartita de encuentros. Pues venga, a ver qué nos sale. Ratas, no, uh, castigo, revelación, pone el castigo en juego en tu zona de amenaza. Ya empezamos. Obligado, después de que un enemigo sea derrotado en cualquier lugar, recibe un punto de daño. ¡Buah! Uf, esto no me gusta nada, ¿eh? Eh, realiza una prueba de cabezón 3. Si tienes éxito, descarta el castigo. Si hay un enemigo bruja agotado en tu lugar, esta prueba tiene éxito automáticamente. Pues bueno. Esto va a nuestra zona de amenaza. Podemos quitárnosla de encima con una prueba de cabezón 3. A ver. Esta carta de aquí no nos va a hacer descartar cartas de tu mano, ni perder recursos, ni perder acciones, ni nada. Así que nos la vamos a, nos la vamos a tener que quedar aquí. Pues venga, vamos a nuestra fase de acciones. Ojo, tenemos. Tenemos... ¡Hostia! Nos hemos quedado sin la linternita, ¿eh? ¿eh? Necesitaría bajar la linternita. Mirad, voy a... Por mi primera acción voy a ganar un recurso. ¡Pam! Me coloco en dos. Por nuestra segunda acción bajamos la linterna. Ya tenemos las dos manos ocupadas. Pero esto entra, ya sabemos, con tres pilas. Y por mi última acción, con tres pilas, por mi última acción, que será esta de aquí, voy a hacer un investigar y vamos a bajar el velo en dos. ¿De acuerdo? Voy a gastar un suministro, por supuesto, la pila. Y vamos a tres para uno. Pues venga, tres pa' uno. Vamos, Dayana. Esta será la pistita que nos hace falta para acabar de pasar. 3 para 1. 3 para 1. Mira, tío, o sea... <laughs> ¿Cuántos fallos? Tío? Os juro que esta bolsa solo tiene un fallo, ¿eh? Pero ¿qué le vamos a hacer? Pues hemos fallado. Hemos fallado. Así que... Qué malo. Malo. Pues malo. Eh, no me quito esto encima, por supuesto. Así que nada, no hay enemigos. Vamos a... Pam. Ganamos un recursito. Tengo aquí los dados de los recursos. Y vamos a robar una carta. ¿Y qué tenemos? Los estudios arcanos. Bien, para ganar libro y para ganar cabezón. Vamos allá. Pues venga, vamos directamente a. Vamos directamente a mitos. Sube uno, robamos carta. Madre mía. Castigo. Pon el castigo en juego en tu zona de amenaza. Buah. Pues estas se, se acumulan, ¿eh? Se acumulan. Así que habrá que empezar a chutarnos el, el cabezón, tío. Habrá que empezar a chutarnos el cabezón para, para hacer estas pruebas de aquí. Pero es que si no lo tenemos, si no tenemos nada, eh, mal, vamos. Pues venga. No tengo, no, tengo, no tengo mucho counter ahora en la mano, bueno, de hecho sí, tengo un par, pero si no me salen me tengo que recibir daño u horror y de momento no lo puedo hacer. Así que, nada, podemos volver a investigar, pues mirad, mi primera acción es gasto otra pila, venga, gastamos una pilica y vamos a 3 para 1, venga, más dos ahora sí, Dayana, más dos más uno venga. Tampoco hace falta regocijarse, pues venga. Ganamos una pista de aquí, tenemos tres, y por supuesto, me quedan dos acciones. Como tenemos tres acciones, pues podemos hacer avanzar el acto. Vamos allá, venga, las gasto. Ya veis que no nos hace gastar ni una acción, ni nos dice que esperemos al final de la ronda, simplemente entiendo que es automático. Así que vamos a la barrera intermedia. Un quedo cántico os guía hasta un siniestro claro, cerca de la capilla abandonada. Un círculo de hierba bruja rodea el claro, meciéndose lentamente con la brisa. En el centro del claro, una mujer encapuchada se arrodilla frente a una tumba sin nombre, alejada del resto del cementerio. Observáis en silencio durante unos minutos mientras la mujer canta una vieja y sombría melodía. Os recuerda, en cierto modo, la nana de un niño, relajante pero con una oscura gravedad que delata su propósito. En cuanto la canción acaba, la capa de la mujer se disuelve en forma de niebla y se desvanece en un remolino de sombras. Nos dice. Haz que aparezca un enemigo hereje puesto aparte en cada uno de los siguientes lugares. El patíbulo, tumbas de herejes, ático de la capilla y cripta de la capilla. Añade dos pistas por investigador a cada uno de esos lugares y añade una pista por investigador a cada uno de los demás lugares. Muy bien. Comprueba el registro de campaña. Si tienes tres o más recuerdos anotados en la sección Recuerdos descubiertos, entiendes la trágica letra de la canción de la bruja y cada investigador pone en juego bajo su control un apoyo red espectral puesto aparte. Pues os digo yo que no tengo ningún recuerdo descubierto. Así que la red espectral, que ya os digo ahora que es una carta que nos ayudaría, nos la, nos la comemos con patatas. Así que nada de nada. Pues nada, vamos a hacer aparecer las herejes y vamos a empezar a. Si os parece, pues a añadir estas pistitas y a resolver esta carta y vamos a leer qué sucede después en el acto 2A. Venga, pues aquí tenemos ya las pistas añadidas: 2, 2, 2 y 2, como nos han indicado. Aquí he añadido una, aquí he añadido una, también lo habíamos limpiado, queda una y aquí tenemos dos, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos las cuatro herejes, y tienen que aparecer al azar, digamos, cada una en uno de estos lugares. Pues esta señora aparece aquí, esta señora aparece aquí, esta señora aparece aquí, y esta señora, por ejemplo, voy a apartar esto un poquito, aparecerá en la cripta de la capilla, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos, pues, los lugares ya con, con las herejes en juego. Muy bien. Pues venga, ahora que ya han aparecido, no tenemos ninguna red espectral pues vamos a ver qué nos cuentan con el acto 2A, que dice así, en persecución de los vivos. Con la niebla llegan las resucitadas del pasado, brujas que fueron ejecutadas hace siglos y cuyos espíritus llenos de odio han vuelto para vengarse de los vivos. Si lográis desterrarlas, quizá descubráis más secretos de la que la re. Fijaros, eh, por una acción eh, por una acción que no nos cuesta acción digamos dale la vuelta a tu lugar límite de grupo de una vez por ronda en cada lugar vale no se pueden descubrir pistas en lugares que no sean espectral ojo objetivo destierra a tantas herejes como puedas si hay cuatro copias de asuntos inacabados en la zona de victoria haz avanzar el acto Fijaros, no necesitamos pistas para hacer avanzar el acto. Necesitamos cuatro copias de asuntos inacabados en la zona de victoria, que ya veremos lo que es, ¿vale? Y ahora en este momento podríamos darle la vuelta a un lugar para convertirlo en espectral. No nos costaría una acción. Solo lo podemos hacer una vez por, por ronda y por lugar. También podríamos hacer que un lugar espectral dejara de serlo, ¿de acuerdo? Fijaros, ¿eh? Dale la vuelta a tu lugar, punto. Pues muy bien, eh, aquí estamos con Dayana, tenemos ya a las herejes y básicamente tenemos que intentar desterrarlas. Así que entiendo que habría que ir a por ellas, ¿no? Pues podríamos ir a por esta de aquí, que es la que nos queda más cerca, quizá. Bueno, esta también nos queda cerca. Aquí tenemos un velo un poco más bajo. Así que a lo mejor podríamos ir para arriba. El patíbulo recibe más uno al velo por cada enemigo bruja que haya en juego. Tenemos ahora mismo cuatro brujas en juego. Esto tiene velo 7, tío. Velo 7, qué burrada, tío. Qué burrada el velo 7. A ver, me quedan dos acciones. Me quedan dos acciones y tenemos aquí... ¿Qué tengo de cabezón, tío? De cabezón tengo solo dos. Tenemos, perdón, uno, dos, tres. Voy a intentar quitarme castigos de encima. Porque después de que un enemigo sea derrotado en cualquier lugar, recibe un punto de daño. Y os digo que ahora tenemos que derrotar herejes. Así que voy a intentar quitarme un castigo de encima, ¿de acuerdo? Es mi segunda acción. Venga, cabezón tres. Tres para tres. Vamos, Diana, tres para tres. Tres para tres. Fallito. Y venga, pues venga, vamos a hacer otra. A ver si me he quitado menos una de encima. 3 para 3, 3 para 3, 0. Venga, una nos la quitamos de encima. Menos mal. Si tienes éxito, descarta el castigo. Solo tenemos un castigo en nuestra zona de amenaza. Algo es algo. Pues muy bien, viene la fase de los enemigos, ¿de acuerdo? Tenemos cuatro herejes en juego. Vamos a ver qué nos dicen sus cartitas. Fijaros, nos dicen: La hereje recibe más dos de salud por investigador. Tiene 4 de combate, 4 de salud y 3 de agilidad. Mientras la hereje esté en un lugar que no sea espectral como es el caso, obtiene indiferente y no puede ser enfrentada ni dañada. Así que solo le podemos meter cuando está en un lugar espectral, ¿de acuerdo? Eh, podemos, eh, sin gastar acción, gastar una pista y podemos negociar con ella. No nos cuesta acción, ¿eh? Mira al otro lado de la carta sin resolver su texto. ¿Esto por qué nos lo hacen? Porque cada bruja se resuelve de una manera distinta, ¿de acuerdo? Así que si gastamos esta pista, podemos ver qué tenemos que hacer. Para cargarnos esa bruja. Este, este escenario es un poco complicado, porque ya veréis que nos dice obligado, después de que la hereje sea derrotada, dale la vuelta y resuelve el texto que tiene en el otro lado. Es decir, nosotros podemos ver de qué va, pero antes de poder resolver lo que hay detrás, tendremos que cargárnosla. Una vez nos la hayamos cargado, le daremos la vuelta a la carta y veremos lo que tenemos que hacer para desterrar en concreto a esa hereje. No tenemos que derrotar, tenemos que desterrar. Así que esto va para largo, ya os lo digo ahora tenemos que hacer tantas como podamos tantas como podamos fijaros que por el otro lado aquí nos dicen asuntos inacabados es decir tenemos que desterrar a las cuatro brujas vale así os, así os lo digo pues venga como estamos en la fase de enemigos y no tienen cazador ni nada por el estilo se quedan donde están están ahí en su dimensión paralela pues nosotros vamos a nuestra fase de mantenimiento vamos a ganar nuestras tres acciones vamos a pep Robamos una cartita, que es la inspiración esotérica, y vamos a ganar un recurso para colocarnos en dos. Pues muy bien, eh, será cuestión de ir a un lugar espectral, si acaso, para, para ver qué pasa, para ver si le podemos meter a las herejes. Vamos a mitos, venga, subimos de 4 a 5, robamos cartita de encuentros y ¿qué nos aparece? Pues mirad, el devastado, odio esta carta, tío. Pon devastado en juego en tu zona de amenaza. Recibes menos uno a cada una de tus habilidades durante la primera prueba de habilidad que realices en cada ronda. Realiza una prueba de cabezón 3, si tienes éxito, descarta devastado. Si hay un enemigo bruja agotado en tu lugar, esta prueba tiene éxito automáticamente. Quizás sería cuestión de ir a... de ir agotar una bruja y gastar las dos acciones para quitarnos el castigo y el devastado de encima que tendrían éxito automáticamente pero de momento, estamos como estamos tenemos tres acciones y a ver qué podríamos hacer, tendríamos que intentar ir a por alguien, aquí que nos dice, obligado después de que se ha derrotado un enemigo bruja en las tumbas de herejes, descarta las dos primeras cartas del mazo de encuentros estándar, Buah. bueno bueno pues, eh, a ver, a ver siempre podemos intentar quedarnos aquí conseguir alguna piscita para negociar y ver de qué va la bruja, la bruja en cuestión os parece buena idea o qué? No sé, no estoy muy seguro. ¿eh? Podríamos, es que tenemos que quitar el castigo y el devastado de encima. Aquí nos dicen que no podemos eh, enfrentarnos ni dañar ni dañarlas eh, ni nada. Pero claro, si no están enfrentadas a nosotros, no las podemos evitar. Así que eh, las dos cartas que tenemos ahora mismo en la zona de amenaza nos joden bastante, bastante. Dejad que para un momento que me lo piense un poquito y vamos ya con la, con la fase de investigación porque no lo tengo muy claro. Venga, pues ya estamos en la fase de investigación, vamos con mis tres acciones, voy a ver si me sale. Voy a intentar ir a por esta primero, ¿de acuerdo? Pues venga, mi primera acción, nos vamos a mover a las tumbas de herejes y ahora por supuesto ni se nos enfrenta, ni le podemos dañar, ni nada. Así que lo que vamos a hacer va a ser darle la vuelta a tu lugar, ¿de acuerdo? Le voy a dar la vuelta a mi lugar, así que venga, nos vamos para aquí y las tumbas de herejes de repente, ¡bum! Pasamos a otra onda, las Tumbas de Herejes Espectral. Velo 4, obligado, después de que se ha derrotado un enemigo bruja en las Tumbas de Herejes, descarta las dos primeras cartas del mazo de encuentros estándar. Bien, embrujado, cura un punto de daño de cada hereje y de cada enemigo bruja en juego. Buah. Esto si intentamos, si intentamos explorar aquí, eh, eh, investigar, pero ya veis que está el Velo 4, está la cosa jodida. ¿Qué pasa? Que ahora, como ya es un lugar... Eh, Espectral, ella ya se nos enfrenta, ¿de acuerdo? Se nos enfrenta con el 4-2-3, perdón, 4-4-3, que no me olvide que aquí tenemos 4 de vida, ¿de acuerdo? Pues venga, eh, no tenemos pistas para negociar, pues tendremos que derrotarla. Vamos directamente a meterle, ¿de acuerdo? Pues venga, tenemos esta señora aquí. Vamos a 4 para 4, ¿qué tenemos? 1-2-3, iríamos a 3-4 con la hoja del crepúsculo o iríamos a 3 para 4 con, con el puñito. Así que está la cosa complicadita, está la cosa complicadita, no voy a. No voy a negarlo. Ella no tiene. No tiene. Por suerte no tiene. No tiene el. represalia. Así que podemos pegarle gratis, digamos, sin que nos, sin que nos meta, ¿vale? Pues a ver si tengo algo yo por aquí que nos podría ayudar, Fijaros que cuando ella nos ataca, nos hace uno y uno, ¿vale? Entonces yo aquí lo que tendría que hacer es intentar. Hacer que me haga cositas para cancelarlo, tío. Para cancelarlo. Así que. Me quedan. Es que sabéis qué pasa. Que si le pego, es que voy a 3 para 4. Si le pego, no, no me va a salir. Es que no me va a salir. No me va a salir y será, y será peor. Así que a lo mejor lo que podría hacer es intentar quitarme. Intentar quitarme las cartas que tengo en la zona de amenaza. Voy a empezar por el devastado porque me jode siempre la primera prueba que haga, ¿de acuerdo? Así que es una prueba de cabezón 3. Iríamos a 3 para 3, pero me dice que la primera tiene un menos uno, así que iría a dos para 3. Pues venga, vamos a dos para 3. Venga, menos uno, menos uno, menos uno. Una pena, la fallo. Vuelvo a hacerla, de acuerdo. Esta la tengo enfrentada. Vuelvo a hacerlo, pero ahora sí que voy a tres para 3. ¿vale? Vamos a tres para a ver si hay suerte. Venga, tres para 3. Calaverica. Pues muy bien, oye. Pues tampoco tengo éxito. Menos uno. La cantidad de copias de es un menos uno, así que fallo. Pues nada, se me queda en la zona de amenaza y, y me quedo me quedo con las ganas vale entonces ahora viene la fase de enemigos estas de aquí siguen sin su cazador sin su nada vale pero esta de aquí ya la tengo enfrentada con lo cual me va a meter me mete uno y uno pero yo por suerte porque os amo con locura os amo con locura. Voy a jugarle. Me las he visto en peores. Es rápido. Juega esta carta cuando recibas daño y u horror. Recibo uno y uno. Cancela hasta dos puntos de daño y horror que acabes de recibir y a continuación no tienes esa misma cantidad de recursos. Pues venga. Me río yo de la hereje. Gano dos recursos y además como he cancelado un efecto del juego, vale. Chup, se va para aquí abajo. La colocamos aquí. Tenemos ya dos cartitas aquí y gano un recurso, por supuesto, y robo una carta. Esto es la fase de enemigos, ¿vale? Y robamos otra inspiración esotérica. Pues venga, tenemos dos copias de la inspiración esotérica que también es rápida, nos cuesta cero, también es un counter, así que al lorito, al lorito con lo que tenemos. Muy bien. Esta señora me la dejo enfrentada aquí. Bien. Ahora a lo mejor nos valdría la pena ya intentar evitar a esta bruja para luego hacer las dos acciones con el castigo y el devastado y nos los quitamos de encima automáticamente. No es mal asunto, no es mal asunto. Muy bien. Hemos acabado enemigos. Pues vamos a, por supuesto, vamos a los. A, al mantenimiento. Fijaros, seis recursos ya, robo cartita, que tenemos. El golpe brutal. Ni tan mal. Si esta probabilidad tiene éxito durante un ataque, dicho ataque inflige más uno de daño, ¿vale? Pues muy bien, esto nos puede ir muy bien para. Para hacer un ataque. Pues venga, vamos a, vamos a añadir perdición. Estamos en 6 de 8. Tenemos el mazo normal. Y que no me olvide, ¿eh? lo estoy haciendo todo bien. Si sí, vamos allá, ¿qué tenemos? Hombre. Realiza una prueba de cabezón 5. Por cada, por cada punto que te falte para tener éxito, descarta la primera carta del mazo de encuentros. Aquí ya la he cagado yo, ¿de acuerdo? La devuelvo, la mezclo, ¿por qué? Estamos en un lugar espectral, aquí ya la he cagado yo. Devuelvo esta carta aquí, la lo mezclo, ¿de acuerdo? Para que no sepa lo que voy a robar, y tenemos que robar del mazo espectral, que estamos en un lugar espectral. Edco, ya te habías despistado, pues venga, robo de aquí. ¿Y qué tenemos? Hombre, un alma en pena. Cazador, por supuesto, se nos enfrenta, bueno, aquí ya empieza la fiesta. Cuando el alma en pena sea derrotada mediante daño, excepto el daño de un hechizo o una reliquia, en lugar de descartarla, vincúlala a su lugar. Pues muy bien. Eh, os recuerdo que la hoja del crepúsculo es una reliquia, ¿vale? Eh, el lugar vinculado obtiene embrujado, hace aparecer el alma en pena en este lugar. Madre mía, madre mía. Se me acaba de complicar. No hay nada que pueda hacer, ¿no? Con negar la existencia no puedo hacer nada, con esto no puedo hacer nada. Pues es una pena, porque ahora todo mi plan se va, se va al garete. Pues venga, pongo esto aquí porque tenemos enfrentadas a estas dos señoras. Tendríamos que intentar hacer un evitar. Tendríamos que intentar hacer un evitar. A ver. Vale, esta solo mete horror, ¿vale? Así que. Si, intento, si intentamos derrotar a esta señora de aquí, esquivarla, iríamos a un 3 para 3. Voy a intentar esquivar a esta. Y os digo por qué. Porque para esta me irá mejor. Así que vamos a intentarlo. Mi primera acción: intento evitar a esta señora de aquí. 3 para 3. No tengo nada en mi mano que me chute, ¿vale? Pero venga, 3 para 3. 3 para 3. Venga, 0, 0, 0. Menos 1. Pues nada, la fallo. La fallo, por suerte, no tiene alerta, así que no me hace nada. Madre mía, qué desastre, qué desastre. Ya empezamos otra vez con la partida chunga, ¿eh? Ya empezamos otra vez con la partida chunga. A ver, a ver, Edko, tranquilízate, tranquilízate, amigo. Voy a intentar evitar a esta. Voy, cambio de plan, voy a por esta. Venga, tres para dos. Segunda acción, tres para dos. Hay que evitarla como sea. Tres para dos. 2 me pregunto me pregunto si el devastado también sirve para el ataque bueno igualmente era un evitar aquí lo fallaba igualmente así que se sí, voy 3 para 2 3 para 2 0 bien la evito vamos la evito se queda aquí sin de esto y ahora voy por mi última acción voy a quitarme el devastado hago la prueba de cabezón 3 si tienes éxito descarta si hay un enemigo bruja agotado en tu lugar lo hay es una bruja no no, no es una bruja tío no es una bruja es un Geist, tío Es un Geist Me voy a cagar en todo lo que se menea Esto, esto es culpa mía esto, He dado por, por sentado que el alma en pena era una bruja Y no, ella sí que es una bruja, pero ella no Así que nada, ¿qué voy a hacer? ¿Y ahora qué haces, Edko? ¿Y ahora qué haces, tontolaba? Que eres más tontolaba y no naces Pues mirad le, le pegamos, ¿qué tenemos? Tenemos uno, dos, tres, tengo cuatro para cuatro, Iremos a cuatro para cuatro Voy a pegarle con la hoja del crepúsculo, ¿vale? Vamos a 4 para 4. Venga, le pego. Ya ver que sale. 4 para 4, menos 3. Nada, fallo. Directamente. Sin vaselina, tú. Pues nada, fallo. Enemigos, por supuesto. Esta está agotada, no va a hacer nada. Pero esta como está enfrentada a nosotros, nos mete. uno y uno, Vale. Pues voy a jugar esta de aquí. Juega esta carta cuando una carta de encuentro o una carta de enemigo fue a aplicarte uno de los siguientes efectos. Recibir daño o recibir horror. El, elijo recibir daño, ¿de acuerdo? Así que el horror me lo como, pero el daño no. Y como he usado esto, es rápida, me cuesta cero. Ir aquí debajo, nos ponemos aquí en tres, gano un recursito y robo una carta. Y ahora Dayana ya empieza a tener. Mira, otro negar la existencia. Bestial. y empezamos a tener el cabezón bien chutado, ¿eh? Sería cuestión de empezar a reventar todo lo que no esté escrito. Bien, esta. Nos ha atacado y ahora ya no hay más enemigos que activar. Por supuesto, vamos al mantenimiento. Así que, tres, ganamos, eh, robamos una carta, pum, ganamos un recurso, pum. Esta señora se prepara, se nos vuelve a enfrentar. Madre mía, ya veo las ratas otra vez, tío. Veo las ratas otra vez. Tenemos la consumción. La consumción, esta sería fantástica. Sería fantástico bajarla. Y de hecho, de hecho lo podríamos hacer, pero claro, como tengo los dos enfrentados, me meterían los dos y esto ya sería un desfase padre. 1 2 3 4 5 6, tengo 7 cartas en la mano. Pues venga, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? De momento avanzar la perdición en 1, se pone en 7 y robamos del mazo espectral. ¿Y qué tenemos? Terror en la noche. Realiza una prueba de cabezón 4. Pues venga, Cabezón 4. Estamos con cabezón, hemos dicho 3, 4 y 5. 5 para 4. Más 1. Venga, más 1, menos 1. La pasamos. Fantástico. Así que, como lo hemos pasado, esto va al descarte. Bien. Empieza a funcionar el hecho de tener 5 cabezón. ¿Y ahora qué hago, tío? ¿Y ahora qué hago? Si me bajo la consumción, me van a meter lo que no está escrito. Madre mía. Pero la inspiración esotérica me iría muy bien. Me hace el combo con la consumción, ¿sabes? Así que a lo mejor es que no, tío. no puedo, no puedo. ¡No puedo! No puedo. Evitamos a esta. Intento evitar a esta. Pero es que no tengo. No tengo, nada de, no tengo nada de. de esquivar en la mano. No tengo nada de esquivar en la mano. Iría a tres para 3 Iría a tres para tres. Iría a 2 para 3 porque tengo el devastado. A 2 para 3 Es que esto es horroroso, tío. Es horroroso, amigos. Horroroso. A ver. Aunque ahora que lo pienso. Ahora que lo pienso. Ahora que lo pienso. ¿Esto que era? Una prueba de cabezón 4. Iba a 5. Y he sacado un 0, si no me equivoco. Porque iba a 4 para 4. Iba a 4 para 4. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que recibes menos 1 a cada una de tus habilidades durante la primera prueba de habilidad que realices en cada ronda. Y ha he hecho una prueba de habilidad en esa ronda. ¿Vale? Y creo que la he pasado. Ahora no me acuerdo. Juraría que he sacado un 0, con lo cual empataba. Y íbamos a 4 para 4. Porque yo tengo cabezón 5 menos 1, 4. Así que... Estoy libre para hacer el, el 3 para 3. Estoy libre para hacer el 3 para 3, tíos. Y lo voy a hacer. ¿Qué coño? 3 para 3. Venga. Intento evitar a la hereje. Va, ahora sí. 3 para 3. Vamos. Siempre me decís que no evito. Pues evito. 3 para 3. 3 para 3. Cero. La evito. Vamos. La evito. Recordad. Se agota. Se desenfrenta. Y ahora. Gasto mis dos últimas acciones. Para quitarme de encima. El castigo y el devastado. ¿De acuerdo? Se van para su casa. Y. Porque como hay una bruja agotada en mi lugar, se van automáticamente. Muy bien. Lo que pasa es que entonces esta me mete. Esta me mete. etco no corras tanto. No corras tanto porque entonces me quedo todo loco. No corras tanto. Esto de tener más bichos enfrentados hay que meterla a esta como sea. Cuando sea derrotada mediante daño, excepto un hechizo o una reliquia. Ah, no, con la reliquia se va, con la reliquia se va. Pues le vamos a meter. Venga, me quedan dos acciones. Cinco para dos, tío, venga. Cinco para dos, con la hoja del crepúsculo. Ataco con, con cabezón, 5 para 2, más 3, 0. Venga, un daño. Vamos, vamos, que tengo prisa, que tengo prisa, amigos. Y ahora le voy a meter otra. Última acción. 5 para 3. Eh, no, perdón, 5 para... 5 para 2, es son más 3. Venga, son más 3. Esto es un menos 1. Venga, la mato. Y cuando el arma en pena se ha derrotado mediante daño, excepto el daño de un hechizo o una reliquia. Como lo he hecho con una reliquia, esto no se aplica. Así que para su casa que, va, que se va, era espectral, venga, para mi casa que me voy, y como mínimo nos quitamos de encima esa gilipua, pero esto eran nuestras dos acciones, es una pena porque ahora tengo esto y tendría que volver a evitar esta para quitarme el castigo y el devastado, de verdad amigos, que esto es una burrada, pues venga, fase de enemigos, no hay nada, la que tenemos está agotada, no hace nada, bien, pasamos a mantenimiento, tres acciones, Recursos, 9 recursos, tengo que empezar a jugar cartas ya como sea. Pero es que amigos, pup, esta se me vuelve a enfrentar. Pero le podríamos intentar meter con la hoja el crepúsculo. La pena es que tiene 4 de salud y 1-1-1 uno, 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 no le haríamos nada. Pero y la putada es que, hostia, me tendría que haber bajado la consunción. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? De, de momento nos hemos quitado el alma en pena encima. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que ahora eh, Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartas en mano. Estamos bien. Así que nos vamos. A la fase de mitos, pero ojo, obligado, después de que un enemigo sea derrotado en cualquier lugar, recibe un punto de daño. Yo he derrotado a la, al alma en pera, así que tengo que pillar uno de daño. Pero voy a jugar esto de aquí, negar la existencia, ¿de acuerdo? Me nego el daño, ¿vale? Y como cancelo, me subo esto a 4, gano un recurso y robo cartita. Y venga, el perro guardian, 1, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sí, ¿no? sí, siete, porque gasta una. Pues muy bien, ahora sí, fijaros, de siete pasamos a ocho y amigos avanza el plan. Esto tiene muy mala pinta porque vamos a... el descenso de la muerte. Los sollozos de los muertos resuenan por el bosque, acompañados de promesas murmuradas y amenazas susurradas. Pero cuando la niebla espectral tapa el cielo, todo se queda en silencio. Se os ponen los pelos de punta y comenzáis a temblar. Cada fibra de vuestro ser os grita que huyáis. El cazador ha unido la sangre de su presa y ahora ha acudido para reclamar vuestro destino. Y aquí nos dice, pon en juego el enemigo, el vigilante espectral, puesto aparte en el arroyo del ahorcado. Ya empezamos con este tío. Eh, dale la vuelta a todos los lugares para mostrar su lado espectral. Cuidado, eh. Añade la pila de descartes espectrales y el resto del conjunto de encuentros, el vigilante puesto aparte, el mazo de encuentros espectrales y barájalo. Amigos, nos vamos a la zona espectral ya de lleno, sin baserina. Pues muy bien, ya le hemos dado la vuelta a todos los lugares, ya tenemos el lado espectral, aquí nos dicen recordad que no se pueden descubrir pistas en lugares que no sean espectral, así que ya podemos volver a descubrir pistas en todas partes. Y ahora tenemos que hacer aparecer el vigilante espectral en el arroyo del ahorcado, que ya sabes que es un tío que no me gusta nada. Y aquí tenemos el agarre del vigilante, que lo ponemos aquí con el descarte de encuentros y vamos pues a barajar el mazo de encuentros de eh, espectral, el mazo de encuentros espectral, ¿vale? Pues venga, le pegamos un meneíto y bueno y aquí se empieza a complicar la cosa yo yo creo que no voy a pillar ni a una hereje, ya os lo digo ahora porque tengo un mogollón de recursos y con Peña enfrentada que no me puedo quitar de encima no sé qué hacer con ellos no sé qué hacer con ellos y si me meten eh, no tengo suficientes counters como para como para para pararlo tío pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Voy a, probar, voy a probar cositas. Venga, tenemos esto aquí, muy bien. Hemos barajado esto, pues vamos a ver qué nos dicen. Fijaros, avanza con siete solo, ¿eh? La aproximación de la muerte. Tenemos siete rondas para buscar a todas las herejes. Vaya tela. La colina del ahorcado queda sumida en la oscuridad cuando la niebla espectral invade hasta el último centímetro del bosque y la capilla. En alguna parte de la niebla el vigilante espía a su presa con ojos vacíos como tumbas no se les puede dar la vuelta a los lugares, ¿de acuerdo? Así que venga, cuidado que este no le ha dado la vuelta. Tiene el desistir, bueno, aquí lo tenemos el desistir, así que siempre podemos venir aquí para no irnos con un trauma, porque visto lo visto no vamos a tener los cuatro objetivos ni locos ni hartos de vino, así que intentaré quizá matar a una si puedo y largarme y desistir y quitarnos este tío de encima porque este tío nos va a reventar. Pues venga, que no me olvide ha avanzado el plan colocando la perdición, así que tocaría robar cartita de encuentros. Hoy no me olvido. ¿Y qué tenemos? Pues el agarre del vigilante, por supuesto, lo dudabais. Revelación, cúrale tres puntos de daño a este señor que ni siquiera hace falta que se cure. Prepáralo, se mueve, se enfrenta y ataca como si fuese la fase de enemigos. Pues venga, es cazador, por lo tanto, se mueve como si fuese la fase de enemigos. Se mueve, se viene a los campos encantados. Y aquí está, pues ya listo para venir a meternos, ¿de acuerdo? Durante la resolución de este efecto, el vigilante espectral lo tiene presa tú. Bueno, en este caso es irrelevante porque solo hay un, hay un jugador. Pero bueno, eh, si estuviera aquí, hubiera venido y nos hubiera metido. Ya, ya os acordáis de cuando nos sucedió, ¿no? Pues ahí lo tenemos. Oye, pues muy bien, vuelve a ser nuestra fase de investigación. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Os recuerdo que el devastado sigue, sigue encendido, digamos, en stand-by. Porque, pues porque está el tema fatal. Porque no hemos tenido que hacer ninguna prueba de habilidad en la fase de mitos. Y tíos, tíos, ¿sabéis qué voy a hacer? ¿Sabéis qué voy a hacer? Creo que tengo que hacer esto. Mirad, gasto eh, una acción y bajo consumción. ¿de acuerdo? Que me sale con cuatro cargas. Vale, cuidadín. Me sale con cuatro cargas. ¿Qué pasa? Como la tengo enfrentada, me mete uno y uno. Pues vamos a usar la daga del crepúsculo, que para algo está. La agoto. Y a ver si ahora por fin la uso bien. La agoto, ¿de acuerdo? Y ahora puedo volver a usar una de estas cartas de aquí, ¿vale? Pero no la puedo poner debajo de Diana Stanley ni chutarme el recurso ni nada, recordad. Esta no, esta podría ser peor. Voy a jugar esta de aquí. Me las he visto en peores, ¿de acuerdo? Por supuesto... Esto baja a 3, pero eh, me cancela 2 puntos de daño y horror. Me cancelo los 2 puntos de daño y horror, ¿vale? Bien, pero ahora tengo consumción, amigos. Y con consumción le voy a meter lo que no está escrito. Combatimos con cabezón, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a combatir con cabezón. Eh, me quedará una acción. Gasto una carga del, del hechizo. Y significa que vamos con 3, eh, 4 y 5. Vamos con 5, ¿de acuerdo? Esto está bien, ¿no? Sí, porque aquí había 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5 para 4, que es 4 para 4 por el devastado. Etco, no te olvides, 4 para 4, pues muy bien, tío. Pues mira, 4 para 4 serán 5 para 4, vale. Venga, más uno, si entra, es más uno de daño, más uno, más uno, más uno, menos uno. Venga, le metemos, mira, o sea, mira, es que la reviento, es que la reviento, sea, te reviento, pavo. Eh, otro ataque, pum, otra carga, venga, vamos a, ahora sí que vamos a 5 para 4, porque el, el devastado ya está gastado, vale, pues venga, 5 para 4. 5 para 4. Voy a gastar esta, tío. 6 para 4. Venga. Más 2. Más 2. Y si de esto la reviento. Más 2. Esto es menos 1. Venga, la reventamos. 2 de daño. La mato. Tiene 4 de salud. Recordad. Después de que la hereje sea derrotada, dale la vuelta y resuelve el texto que tiene en el otro lado. ¿De acuerdo? Aquí nos dice. Después de que un enemigo sea derrotado en cualquier lugar. Recibe un punto de daño. Lo recibo. Venga. Y nos dice. Asuntos inacabados. Acordaros. Mis huesos, ¿qué han hecho con mis huesos? Y dice así, mientras esta carta esté en tu zona de amenaza, con este lado boca arriba, gana obligado. Al final de la ronda debes elegir y descartar dos cartas de tu mano o bien darle la vuelta a esta carta para mostrar su lado de enemigo. ¿De acuerdo? Y podemos hacer una acción. Si estás en las tumbas de herejes, hostia, ¿dónde estoy ahora? Y estas no tienen pistas, ¡buah! Realiza una prueba de cabezón o de puño cuadro. Si tienes éxito, el fantasma es desterrado. O sea, no solo... O sea, nos tenemos que quedar aquí... E investigar este lugar, madre mía, qué, des qué desastre, tío. Y ahora, al final de la ronda, tenemos que descartar dos cartas de la mano o vuelve a ser enemigo y nos vuelve a meter. Amigos, esto es imposible, esto es imposible, tío. Este escenario es imposible de ganar, no me jodáis. Pues venga, vamos allá. Esta era, era mi última acción. Enemigos, ojo, que ahora viene ahora viene el amigo. Estos no tienen cazador, así que se quedan tal cual, ya no tienen indiferente, pero este sí que tiene cazador, nos viene a meter, se nos enfrenta, por supuesto, y nos va a meter uno y uno. Pues venga, uno y uno que nos mete este señor, y como nos mete uno y uno, ¿qué pasa? Que si quiero desterrar a la bruja, tengo que estar aquí. Y si estoy aquí, este me va a seguir metiendo. Esto es un, esto es un desastre, amigos, esto es un desastre. A ver. Uno y uno. Uno y uno. Me mete uno y uno. Podría volver a hacer cositas. No, porque ahora tengo agotada. No puedo hacerlo. Pues nada, me lo tengo que comer. Mira, uno y uno. Tres y tres. Madre mía. Me, tengo, me, me voy a largar de aquí y me voy a desistir. Voy a desistir porque, amigos, esto de los, esto de los místicos a mí no se me da nada bien. Este tío además tiene 5 de salud, así que con dos acciones no me lo podría cepillar. Cuando el vigilante espectral se ha derrotado, en lugar de descartarlo, cúrale todo el daño. Haz que deje de estar enfrentado a todos los investigadores y agótalo. No se prepara durante la fase de mantenimiento de esa ronda. Si lo mato, me da aire, pero luego os hago el agarre del vigilante, se me prepara y me mete y me mata. Y se acaba, y se acaba la partida. Y ya lo sabéis. Y así funciona este juego. Pues venga, estamos en mantenimiento, venga. 3, preparamos las cartas agotadas que solo es esta, gano un recurso me coloco en 11, que desfase de recursos y no los estoy usando para nada interrogar, elige un enemigo humanoide, por supuesto el vigilante espectral no es humanoide, porque es espectral y es primigenio además, sabes pues venga, tenemos 5 cartas en mano pues vamos a vamos a mitos, pum, una de aquí robamos cartita espectral por supuesto y ya sabemos que el destino de todos los necios va a nuestra zona de amenaza y venga, y que no falte pues oye, ahí está. Así que vamos a. Vamos a. Vamos a jugar. Tenemos nuestra fase de investigación. Me lo miro un poco y a ver qué hago. Bueno, y ojo, y una cosa que no había hecho, he rodado esta. Tenía que descartar dos cartas de mi mano. Voy a descartar el golpe brutal y el perro guardián, más que nada, para que los asuntos inacabados se queden boca arriba y no me vuelva a salir el hereje. Si no, sí que no, no gano nada. Pues venga, me quedo con tres cartas en mano. Se me había olvidado, pero por suerte me ha acordado. Bueno, pues, eh, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahora, ahora voy a llorar. Voy al rincón a llorar y después de haber llorado, <laughs> vuelvo a jugar, porque, tío, eh, ¿me podéis decir dónde está la llorería más cercana, amigos? Porque es donde voy a ir. Problema. Tenemos un problema muy grande que se llama el vigilante espectral. Y no quiero comerme otro puto trauma. Y no voy a lograr hacer esto. Porque, ¿qué pasa? Si. Si, si lo consigo. Si lo consigo evitar, luego. Se va a levantar y nos va a meter otra vez. Le voy a dar una ronda y lo voy a intentar evitar. Venga, lo voy a intentar evitar. Pero voy a menos uno, recordadlo. Y no tengo nada en mano. Así que iría a 3 para 3, iría a 2 para 3. Es, o sea, es absurdo intentar hacer eso. Es absurdo porque es, es, es morirme, ¿vale? Es morirme. Entonces, si hago 1 y 2 y desisto, sobrevivo y, y, y no muero, tío. Es que es lo único que puedo hacer porque es que. Todos lo sabéis, si, si lo intento evitar con un 2 para 3, me voy a ir a la mierda. Y lo sabéis, me va a meter, voy a fallar, es alerta, no solo eso, sino que me va a meter y luego ya estoy condenado. Estará enfrentado, no lo voy a poder matar ni de coña, así que sabéis que voy a hacer el cobarde padre. Así que mirad, hago 1, 2, me mete 1 y 1, me quedo con 1 y 1 y la última acción que voy a hacer va a ser desistir. Ya sabes que desistir es una de las acciones que si tienes enemigos enfrentados no te pueden meter. Así que, sintiéndolo mucho, gente, voy a desistir. Porque es que este escenario me parece absolutamente imposible. Ya me lo pareció cuando hice el test run. Pero es que ahora, incluso aunque he derrotado una hereje, tienes que estar aquí. Si no estuviera este gilipúa... Aún, porque dices, mira, como mucho podré eh, desterrar a dos, pero tengo que desterrar a cuatro. En siete turnos, tío. En siete turnos con el vigilante espectral dándome por culo. Yo no soy suficientemente bueno a este juego para hacerlo. Así que, ¿quién tuvo esta brillante idea? Pues yo, amigos. Pues vamos a leer la resolución del escenario. Bueno, pues aquí lo tenemos. Si no se ha llegado a ninguna resolución porque todos los investigadores no derrotados desistieron, pasa a la resolución 1. Ahí estamos. Rayos de tenue luz solar atraviesan la bruma y la niebla antinatural retrocede por fin. Al hacerlo, la colina del ahorcado vuelve a su estado original. No surgen más fantasmas maliciosos para acosaros, y las brujas que los invocaron han vuelto a retirarse a las sombras. Esperáis haber hecho lo suficiente como para evitar que el resto de Arkham sucumba ante este horror. Anota en el registro de campaña que X herejes fueron liberadas en Arkham. X es la cantidad de enemigos hereje en juego. Pues, eh, si está en juego el acto 1, en lugar de eso, anota que 4 herejes fueron liberadas en Arkham. Si x es 3 o menos, anota la voluta de niebla espectral. Claro, mi pregunta es, ¿este asunto inacabado está en juego? Entiendo que sí, entiendo que sí porque no lo hayas cerrado, ¿de acuerdo? Así que tenemos que 4 eh, es la cantidad de enemigos herejes, ya volverán a meternos, ya. Cada investigador obtiene una cantidad de experiencia igual al valor de victoria x de cada carta que haya en la zona de victoria, que es tanto como 0 otra vez. Amigos, me estoy desesperando con este círculo roto. Bueno, gente, pues hasta aquí este cuarto escenario, la paga del pecado. Eh, mira, uno y uno. Como mínimo no pillo un trauma. Eh, me, doy, me doy por satisfecho. Porque iba a trauma por escenario. Así que de momento me quedo aquí. Lo que os he dicho, tío. A mí este escenario me parece imposible. Si no eres un puto crack de este juego. Y como yo no lo soy. Fijaros, es que tengo 11 recursos. Pero es que no los puedo bajar, tío. Porque... A ver, ya intento hacer esto. Pero es que prefiero gastar esta carta. Prefiero volver a utilizarla. Para algo muy bestia. Que no sea... Para evitar un daño o un horror, ¿sabes? Aquí tenemos las, los negar la existencia. Sí, sé que puedo usarlos, pero es que tampoco quiero bajarme el, el, el cabezón a saco. Lo he usado una vez, bueno, al menos lo he sabido hacer con la hoja del crepúsculo, pero es que... No, ya os digo, tío, el, el místico, no lo, no lo controlo. La conjunción, bien, pero el problema es esto, tío, eh, no sé, ahora estoy haciendo la, la llorería clásica del dicho Horror, ¿os acordáis cuando empecé a llorar? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, de momento no estoy disfrutando mucho la campaña, ¿qué queréis que os diga? Eh, yo creo que es culpa mía porque no sé llevar bien a Diana Stanley, pero bueno, eh, es la investigadora que elegí. Y es la investigadora con la que voy a jugar. Algunos también me habéis dicho: es que, Edko, tío, el mazo que llevas es una mierda. Así directamente, sin tapujos. Que los mazos que hacen Fantasy Flight Games iniciales tal son una mierda. Y sabéis que he decidido que para el próximo ciclo, cuando lo juegue, porque después de, de esta paliza que me están metiendo, voy a tardar tiempo en tener ganas de volver a jugar a este juego, ya os lo digo ahora. Eh, voy a hacer que me ayudéis a hacer el mazo. Vamos a hacer el mazo entre todos. Elegiremos el investigador. Elegiremos las cartas y voy a jugar con el mazo hecho por la comunidad Arca Mororel de CG, ya que se juega, tío. Y a ver si al menos pateamos algún culo que otro, porque de momento lo único que están pateando es este de aquí, el que está debajo de esta túnica. Pobre Diana. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No hemos pillado trauma. Me... Esto es lo que me sabe peor. Me voy del escenario con 11 recursos que no he sabido utilizar a pesar de tener cartas buenísimas en la mano. No solo eso, no solo eso, ojo. Imaginaros que esta hereje me sale aquí. Tendría que ir a las tumbas de herejes. Ya estaba en las tumbas de herejes. He tenido la gran potra de estar en el lugar que me pedían. Y ni así he podido hacer esto de desterrarla. Porque antes, por supuesto, tenía que limpiar esto de pistas. ¿De acuerdo? Así que no veas. Incluso diría que he derrotado a una bruja aquí. Eh, creo que estábamos aquí y no he descartado las cartas del mazo este. Pero bueno, poco importa, poco importa. Porque amigos, este escenario, ya os he dicho, cuando hice la prueba dije, este no lo voy a ganar ni de coña. Y luego viendo que cuando las tienes todas disponibles, tienes siete rondas. Este escenario a tres o a cuatro, en el que cada uno se vaya a por una hereje, es verdad que lo ganas solo si tienes las cuatro, pero te dicen, destierra a tantas como puedas. Eh, digamos que lo, lo ideal sería intentar desterrar a un par y largarte. O, o una y largarte, pero es que cero amigos, cero y sin opción. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, ya he acabado de llorar, os lo prometo, no voy a llorar más. No voy a llorar más. Que no lloréis, que no lloréis. Porque las brujas me ponen la pierna encima, pero amigos, es lo que hay. Eh, como siempre, os doy las gracias por estar al otro lado, os mando un abrazo muy fuerte. Y bueno, espero que, que, bueno, que no os parezca demasiado... Desastre, mi, mi campaña al círculo roto. La verdad es que me están cayendo hostias por todas partes. El camión de la quina ya viene con el volquete para tirarme la toda encima y me voy a pegar un buen chapuzón. Nada, nos veremos en el, en el siguiente escenario si queréis. A ver si, como mínimo, vamos avanzando un poquito y a ver si el siguiente nos da un respiro, nos da una victoria, la del honor que decía el otro día. En este escenario, seguro que no. A ver en el siguiente, por el bien común. Si podemos tener alguna pequeña opción de ganar algo, de ganar algo, dos puntitos de experiencia, cambiar un par de cartas, algo, algo, dame algo, dame algo, pues a ver qué pasa. Hasta entonces me despido, nos vemos pronto, cuidados muchísimo. ¡Hasta luego!